acontecimientos, y pareciera que el fenómeno se burla, ¿no? O se esconde cuando se arman bien los equipos de investigación, y ahora muda pero en distancias importantes, a esta localidad al norte de la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos ahí en este momento en la recopilación de información, que no me quiero anticipar porque la que está llevando, dirigiendo esta investigación es mi madre, Silvia Pérez Simondini, que ha dado lo que es la instancia más valiosa en este tipo de casos, que es dar con las fuentes directas, ¿no? Que son los dueños del campo, la gente que trabaja en el campo y que ha encontrado estos dibujos, así que no me voy a explayar mucho en eso porque mamá tiene la información más fina, pero sí me interesa generar la reflexión de lo que significan estos hallazgos, ¿no? Estamos viendo las imágenes de Saúl Ambrosig, quien, bueno, pues llevó inmediatamente su dron y comenzó a volar esta área, Andrea. Así es muy destacable el trabajo que hizo Saúl, porque en principio es un trabajo súper profesional, a mi entender además su particular visión es netamente objetiva, que fue allí convocado por los dueños del campo, en realidad no el dueño del campo, sino quien hacía las tareas de mantenimiento, ahí está el concesionario, entiendo, del campo, que quería registrar de la mejor manera antes de invadir la huella con la maquinaria de agrícola. Así que Saúl, con un dron, se ha hecho presente en el lugar y ha logrado las imágenes que todos estamos observando con mucha nitidez, donde nos permite ver la calidad, la dimensión del dibujo y su forma, por supuesto, ¿no? Así es, Andrea. Y bueno, pues estamos viendo las imágenes y ya tenemos en la línea a Silvia Pérez Simondini también. Bueno, pues Silvia, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Lo mismo digo, Johanna. Muy bien. Un cariño para todos tus oyentes. Pues muchas gracias, Silvia, por estar acá con nosotros. Y bueno, pues, ¿cómo te llega esta información, Silvia? Platícanos. En la otra línea se encuentra ya Andrea también. Bueno, tú sabes de que a nosotros nos encanta siempre ir a la fuente. Cuando nos he visto de que había corrido esas fotos por las redes, me quise interiorizar un poco más a ver de qué se trataba y traté por todas las medias de encontrar la persona que tomó esas fotografías y vi con él. Bueno, esta persona que se denomina, de su nombre es Saúl, y realmente nos dio toda la información que necesitábamos, seguí ahondando y con el dueño del campo, no el dueño sino el que realmente está a cargo del campo para sembrarlo, con el hijo Mel, con toda la serie de personas que rodearon el caso, y así fui acumulando los datos precisos y necesarios que necesitábamos. Ahora, Silvia, hasta este momento de la investigación que tú llevas junto con, bueno, pues tu equipo de trabajo, ¿podríamos considerar que es auténtico? Yo pienso que sí, por la calidad de las personas de las que estoy tratando. No hay posibilidad, por lo que he podido averiguar, de ingresar al campo con algún elemento que pueda fabricarlo, porque eso está bastante alejado de lo que serían entradas. Siempre cuando aparecen cosas que son no son auténticas, siempre están cerca de los lugares de entrada y siempre hay algún detalle que te marca que está hecho adrede. Pero en este caso no, porque te puedo asegurar de que la seriedad y la sinceridad de este hombre, que es el que arriende el campo, realmente me dejó pasmada, porque es un hombre que está recién operado, es una persona de campo, con la sencillez y la seriedad que tiene una persona de campo, más todo lo que lo rodea, lo mismo la persona que sacó la foto, que fue llamado justamente porque él tiene esta condición de los drones que puede sacar auténticamente las cosas que pasan. Él mismo me confirma que son gente muy seria, que los conoce desde hace muchos años, y que es imposible que puedan fraguar o crear una cosa como esta. Exactamente, estamos viendo la imagen, yo le comentaba
a Andrea, que parece, no sé, a mí me da la sensación que se trata o hace referencia como a la fecundidad, a la fertilidad, Silvia. No sé, mira, a mí me da la impresión como que tiene que ver con un eclipse. O sea, a primera vista lo primero que vi fue eso. Pueden ser mil cosas, nosotros desconocemos la interpretación que se le puede dar. Pero realmente yo la primera vez que la vi, me dio la sensación de un eclipse. Ok. Andrea, ¿podríamos considerar un eclipse algo de fertilidad, como te lo mencionaba yo hace rato? ¿Qué podemos considerar de esta imagen que estamos viendo, que son imágenes de Saúl? Bueno, a mí, yo tengo que saber que según yo, Mariana, tengo una mente fecunda hablando de fertilidad, pero en realidad yo hoy hablando con mamá y hace unos minutos contigo, encontré en las investigaciones que se han hecho, hay un investigador en Inglaterra que es Lucy Pringle, que desde hace muchos años, allá por los 90, viene fotografiando los dibujos y subiéndolos a la web, y en el año 91 encontré uno que tiene una de las partes de este crop muy similar a la que ella había fotografiado. En su momento ese dibujo de Inglaterra no le atribuyeron una explicación, pero lo que sí a mí me mueve a pensar de que tienen una similitud. ¿Qué significado? No sé, Johanna, la verdad que vos ya me conocés, no voy a arriesgar ninguna opinión que me pudiera, que no tenga fundamentada, pero sí me llama la atención ese apéndice con esa punta redondeada que, bueno, no sé, a mí se me hizo que era bastante parecido. Entiendo de que primero hay que ir al lugar, sacar la mayor cantidad de elementos. Por suerte, mamá pudo hablar con Sebastián, el hijo de quien arrienda el campo y hace los trabajos de campo, para que si llegan a levantar la siembra, tengamos muestra de las varas y de los terrones con las raíces para poder ver de ingresarlas a los laboratorios y ver qué nos pudieran arrojar. Y ver después que a través de los estudios si podemos conseguir más elementos. Es muy importante ver si conseguimos testigos que asocien, porque no hay que perder la perspectiva. Nosotros investigamos el fenómeno OVNI y siempre menciono que es algo que no solo ponemos en valor en este tipo de casos, sino en los casos que investigamos de mutilación, la importancia de asociar, de ver, de conseguir asociar este tipo de anomalías con aparición de luces en la zona. Porque en definitiva, lo que buscamos son evidencias físicas que en este caso este tipo de huellas o dibujos nos acercan, ¿no? Exactamente. Silvia, ¿hasta el momento has recibido algún testimonio de alguien que haga referencia a estos objetos anómalos? Bueno, en la zona de Malabrigo, donde ocurrió el hecho, hay situaciones de luces y de cosas raras desde hace muchísimos años, no es de ahora. Así que si nosotros nos podríamos acercar al lugar, vamos a tratar de encontrar algún testimonio que nos dé alguna respuesta a todo esto. En principio, sabés que nos gusta estar in situ para poder recabar seriamente todo lo que por ahí sucede. Así que esperamos encontrar alguna respuesta más aclaratoria para la seguridad de que estamos ante un hecho real. Claro. Silvia, ¿cuál sería la importancia de corroborarse que este crop circle, el primero de la temporada 2016 allá en tu país, sea auténtico? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la trascendencia? Bueno, la trascendencia que tiene es lo que venimos llevando ya desde hace unos cuantos años, que cuando comienza en Brasil, luego seguía en Chicoana, y en Chicoana hasta ahora, por este mes de octubre, que siempre sucede, no ocurrió, y es la segunda vez que pasa acá en Malabrigo, o sea, hay una distancia de 1000 metros entre una huella y la otra que sucedió el año anterior. Así que realmente, si eso fuese real, me da la certificación de que en Argentina vamos a tener también estos elementos para seguir investigando los campos de nuestro país.
¿Tú tienes quizá alguna explicación, Silvia, por qué es Brasil y por qué es Argentina y en su momento fue México? La verdad que no tengo idea. Yo creo que quizá es porque son los países sudamericanos, en el caso de México Central, pero sudamericanos más relevantes y sinceramente... es muy atractivo pensar de que vamos a comenzar con este tema también acá, ¿no? Exacto, que de verdad llama mucho la atención. Estamos viendo en estos momentos, Silvia, bueno, pues esta imagen, ahí le voy a poner pausa, y de verdad que es algo extraordinario, como tú ya lo mencionas. Bueno, pues quizá pueda hacer referencia a un eclipse, quizá puede ser esto que yo les mencionaba de la fertilidad. Digo, realmente no lo sabemos, pero lo que sí nos debe de quedar muy claro que al menos Andrea, Silvia, como estamos viendo así esta imagen, pues se ve perfectamente el peinado al interior de cada uno de esos círculos, Andrea. Sí, esto es lo que a la reflexión, ¿no? La descripción que tienen los testigos es muy, muy impactante, porque ellos hablan de que la planta, el tallo, no está quebrado, sino que está doblado, como si un gran viento los hubiera aplastado. Ahora en unos minutos vamos a estar poniendo el primer avance de esta investigación con las declaraciones del testigo directo, el que halló, el que trabaja el campo y cuyo hermano halló el dibujo. Va a haber hechos que son de notorio interés, que tienen que ver con el comportamiento animal, también en relación al dibujo. Así que, bueno, hay varias cosas que ya denotan atención más profunda, que tienen que ver con reacciones físicas, y la idea es empezar a ahondar también en todo lo que es el componente del suelo. Claro. Silvia, lograste, por lo que nos comentas, lograste platicar tú con las primeras personas que se dieron cuenta de la presencia de este símbolo. Es así, ¿verdad? Sí, así es. Siempre nosotros acudimos a la fuente porque cuando vienen los comentarios ajenos, se distorsionan los hechos y nosotros lo que queremos es verificar la realidad. Te digo que en el comentario primero que van a ver en nuestra web, se van a dar cuenta que hay pequeños detalles que muchas veces la gente de campo, por ser conocedora de lo que ocurre en los campos, así como pasa con la mutilación de ganado y que nadie puede rebatir lo que ellos dicen, también se dan cuenta de hechos que son extraños a su visión, por lo que ven siempre en los campos. Así que ahí en ese primer informe se van a poder dar cuenta. Y realmente estoy ahora atrás del hijo del que arrienda este campo, que hace la siembra, porque el padre me dijo de que el chico sacó fotografía de las raíces, así que de la parte donde está doblado el trigo, así que voy a ver si puedo conseguir también esa fotografía para tener más versiones sobre el hecho. Y sería muy importante porque es lo primero que nosotros hubiésemos hecho de ir. El tema es que como una tormenta no ha rastrillado todavía, no ha trillado, el pasado mañana sí o sí ya van a pasar los tricolores por encima del dibujo. Así que yo me fui encargado de que saquen plantines, tres plantines diferentes, y los pongan en bolsita de nylon con tierra para poder tener acceso por lo menos a un pequeño análisis de corroborar con lo que nosotros tenemos ya realizado de otros casos. Perfecto, pues qué interesante esto que nos comentas. Y bueno, pues hasta el momento no has encontrado entonces alguien que haga referencia a luces misteriosas que quizá hayan visto, ¿verdad? No, aún no, todavía siguen otras oportunidades, en este caso no, pero vamos a ver si nos podemos llegar en algún momento y poder recabar esa información. Claro, yo recuerdo, Silvia, Andrea, que en años anteriores, creo que fue el año pasado o hace 2 años cuando se aparecieron también ahí en Malabrigo, pues el intendente, recuerdo que lo entrevistó un medio de comunicación de la Argentina y él aseguraba que no podía darle una explicación porque era algo que nunca se le había presentado ahí.
Claro, absolutamente. Y te cuento un detalle. Bueno, el detalle lo van a ver ahora en nuestra web, pero te cuento que hubo un hecho por el cual se difamó sobre esa bulla, justamente por lo que sucedió. Así que van a leer ahí en nuestra web, que lo estamos colocando, como dijo Andrea hace unos minutos, rápidamente, para que todos tengan esa información. Perfecto, muy bien. ¿En dónde la podemos leer, Silvia? www.visionovni.com.ar. Perfecto, ahí está. Pues muy bien, pues Silvia, te agradezco enormemente que me hayas tomado la llamada a esta hora, y bueno, pues que hayas conversado con toda la gente que nos sigue aquí en estos Hangouts. Johanan, sabe que para mí es realmente un placer. Queremos, pero muchísimo, a la gente de México que nos sigue permanentemente, y nosotros también a ellos. Así que no me tiene que agradecer absolutamente nada. Es realmente un placer. Pues muy bien, pues muchas gracias, Silvia. Gracias a Silvia Pérez Simononi, que estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, pues Andrea, de verdad que aquí nos llama la atención. Estamos viendo estas imágenes tremendas, imágenes que son las primeras que salen en las redes sociales, pero que nos dejan en claro. Aquí estamos viendo de que no hay nada, absolutamente nada. Giran la cámara del dron, vemos que se ve perfectamente delineado ese símbolo que aparece en este campo. Al parecer es de trigo, ¿verdad? Es de trigo, correcto, y ya que estamos con las imágenes, vamos a hacer así como una evaluación en vivo. Vos fíjate que hay un dato que aportó mi mamá que es importante. El dibujo está más tirando al centro del campo, que es un lote no muy grande, por lo que vemos, pero que está bastante alejado de los caminos vecinales. Y si observamos con más detenimiento en alguna de las partes del video, también podemos darnos cuenta que el único camino de ingreso que hay es el que han hecho los que han ido a fotografiar y a filmar. Entiendo de que no hay todavía invasión del dibujo, y si corroboramos que la fecha realmente fue el domingo 9 de octubre, hoy estamos a 24, también es interesante ver que se preservó bastante la figura, por lo menos de los curiosos. Ahora, si hace buen tiempo, el martes, miércoles van a levantar la siembra, por lo tanto no hay mucho tiempo físico como para hacer muchas cosas en términos investigativos. Así que, porque este video y las imágenes se obtuvieron este último domingo, cuando fue convocado Saúl para hacer las imágenes. Así que hubo una cantidad de días que se mantuvo virgen, porque en toda esa zona hubo mal tiempo, y entonces impedía que no solo pasara la trilladora, sino que la gente se acercara al campo. Así que eso hace de que el dibujo hoy esté bastante bien preservado. Y en una parte del video vamos a ver que hay como un caminito, el famoso caminito de hormiga, como nosotros le decimos, que es por donde entran comúnmente los fotógrafos que siguen la misma senda para no arruinar el marco del dibujo, y también para no arruinar el marco investigativo, porque en otros dibujos que ya sabemos a priori que pudieran ser falsos, hay un montón de entradas por todos lados. Todos estos datos que estoy dando, ¿quieren decir que el dibujo no fue hecho por humanos? No. Quiere decir que el dibujo ha sido bastante cuidado, y justamente lo que hay que buscar son los detalles finos de la investigación para ver si se observan anomalías, ¿no? Claro, ahí le voy a poner pausa al video y vamos a notar, Andrea, pues que alrededor no vemos ningún camino a lo mejor de algún curioso, a lo mejor de alguien que se haya metido en medio para trazar este símbolo. Lo estamos viendo ahí y no se ve perfectamente íntegra en la parte exterior de este símbolo. Exactamente, a eso me refería, por lo cual es bastante curioso esto, ¿no? Porque se hace difícil explicar cómo alguien pudiera haberlo hecho. Está bien que una cosa es verlo en imágenes y otra cosa es estar allí presente, pero a priori podemos recalcar un poco este dato. También es importante ver en qué condición están los tallos de las varas, porque como bien sabemos, una de las características fundamentales que permite fortalecer un caso de agrogramas o de crops es la condición no quebrada de la vara,
y los nudos que a veces explotan porque se presume, entre comillas, que esto que produce estos dibujos está basado en una energía, va asociado mucho, va asociado al microondas, que hacen que la planta, y esto ya sí es dato de laboratorio, claro, produzca como un proceso de crecimiento inmediato, donde la planta crece, se reproduce y hasta en algunos casos muere. ¿Qué muere? El tallo y la semilla, porque la raíz, cuando vos la obtenés la muestra, sigue viva, o sea, no produce, por eso el factor es externo. Y esto, todos estos elementos son los que hay que verificar en este caso, ¿no? Ok, bueno, pues ahí estamos viendo estas imágenes, son las primeras que se van a conocer con este dron, y bueno, pues ahí ya tenemos perfectamente toda la perspectiva de este agrograma que ha aparecido allá en Malabrigo, en Argentina. ¿Qué tan lejos se encuentra de Buenos Aires? Y Malabrigo estará a unos 500, casi 600 kilómetros de Buenos Aires, porque está a 280 kilómetros de la localidad de Santa Fe. Y de acá a Santa Fe hay unos 300 y pico de kilómetros, casi 400 diría yo, y así que estamos más o menos a 600, casi 700 kilómetros. Wow, o sea, está bastante lejos. Es lejos. Bueno, el problema que tenemos en Argentina es que todas las localidades son lejos. Acá hacer una distancia corta para nosotros es hacer no más de 300 kilómetros, y yo a veces cuando cuento esto, para otros son distancias enormes, ya 300 kilómetros. Así que, bueno, esto incluso está relativamente cerca, porque aquellos casos que están más en la Patagonia, más cerca de la cordillera, se ubican ya automáticamente arriba de los 1000 kilómetros de distancia. Entonces, esto es una gran complicación a la hora de la investigación. ¡Qué barbaridad! Bueno, pero ahí está. Ya apareció este símbolo, el primero de la temporada de los crop circles en Latinoamérica y sobre todo allá en Argentina del 2016, Andrea. Así es. Bueno, la verdad que estamos bastante entusiasmados porque ha generado una gran polémica. El caso de Malabrigo nace con una polémica porque bien referenciaba a mi mamá, que acaba de dar un dato bastante revelador que no se conocía, y que respecto al dibujo que apareció el año pasado, que fue muy cuestionado, fue denunciado como fraude, el actual concesionario de este campo donde apareció este dibujo, aclaró que en el dibujo del año pasado estaban haciendo trabajo de rastrillaje en el campo y no vieron el dibujo, entonces una parte del dibujo fue afectada. Recién cuando estaban sobre la figura se dieron cuenta de que había una anomalía con los pastos aplastados y ahí es donde pararon del trabajo de campo. Y bueno, esto también puede dar explicación a por qué todo el mundo decía que las formas eran muy irregulares, ¿no? Exactamente, pues muy bien. Pues ahí está. Este informe lo van a subir ¿en dónde? En la página de Visión Omni, ahí en www.visionomni.com.ar. Perfecto. Termino de charlar contigo y ya estoy subiendo la información. Perfecto, muy bien. Ahí tiene, aquí abajo estoy poniendo la dirección visionomni.com.ar para que usted inmediatamente al terminar este hangout, bueno, pues vaya, lo lea y se informe de lo que se tiene en este avance de investigación que nuestras compañeras allá en Argentina están realizando. Pues Andrea, te quiero agradecer enormemente, te pediría de favor que nos mantengas informado a lo largo de los siguientes días. En cuanto tú tengas algo nuevo, inmediatamente nos lo hagas saber, de favor. Cómo no, será un placer compartir con todos los amigos de Insólita Experiencia. Así que, bueno, ahí estamos siempre firme con lo que para nosotros es lo más valioso, ¿no? Es tratar de buscar pruebas que puedan darnos ese elemento diferenciador para decir, bueno, acá lo tengo y de eso se trata. Porque como siempre digo, Johanan, yo como curiosa no necesito probar para creer, pero como investigadora necesito probar para fundamentar. Así que de eso se trata un poco todo nuestro desafío y en ese camino estamos. Perfecto, muy bien, pues Andrea, muchas gracias, buenas noches y nos mantenemos en comunicación entonces. Chao Johanan, buenas noches y un saludo para toda la tele, internet, audiencia. Un besote. Muy bien, gracias. Gracias, hemos escuchado a Andrea Pérez Simondini, una querida amiga de investigación allá en la Argentina, y bueno, pues ahí tiene usted ya
estas imágenes impresionantes que están dando ya la vuelta a través de internet, y que bueno, pues como siempre se lo presentamos aquí en este canal de YouTube. Por eso yo le pido a usted que se suscriba, que me siga, que esté muy al pendiente, porque sabe que al momento que comienza a fluir la información, inmediatamente abrimos un hangout, inmediatamente hablamos con los investigadores locales para que nos den todos los detalles. También otra de las notas que ha llamado mucho la atención es acerca de los documentos desclasificados que hacen referencia al tema de los ovnis en España, que han sido ya publicados en internet. En esta semana voy a buscar a algún especialista ya en España, perdón, para que nos pueda dar mayor elementos, para que nos pueda decir la importancia, la trascendencia que tienen precisamente estos documentos. Así que bueno, pues ya sabe, siempre es en tiempo real prácticamente. Lo invito para que siga aquí a visionovni.com.ar y bueno, pues vamos a ver un poquito más estas imágenes que fueron captadas de este crop circle, el primero de la temporada 2016 allá en la Argentina, en Malabrigo. Y bueno, pues mire usted el peinado, que eso siempre es lo que llama la atención de cada uno de los crop circles. Es esta parte, el peinado, hacia dónde se dirigen estas espigas de trigo. Vea usted, ahí tenemos en la parte superior un gran círculo, después viene esta especie como de camino o de brazo. Vea usted aquí en el lado izquierdo, tenemos dos grandes círculos, uno central, que a la altura que se encuentra el dron, vea usted cómo se alcanza a percibir perfectamente el peinado. Es de verdad fantástico esto, es increíble por los detalles que a pesar de que están a una cierta altitud, bueno, pues logramos verlo así tal cual lo estamos, nos lo presenta, pues esa persona que lo grabó allá en Argentina, y de verdad que es algo bien, bien interesante cuando ya nos damos cuenta de que, pues nuevamente en el 2016 se aparecen estos crop circles. Son imágenes de Saúl Ambrosig. Le voy a poner en la descripción de este video, bueno, pues el link para que usted pueda verlo. A lo mejor le interesa descargarlo. El asunto es de que, bueno, pues ahí usted es Saúl Ambrosig. Mire, este es el... Esta es la página. ¿Ok? Ahí usted puede verlo. Y, bueno, pues desde luego compartirlo. Que eso es también importante, que entre todos vayamos compartiendo pues estas imágenes. Y bueno, pues ahí lo está viendo, ¿no? Lo publicó el 21 de octubre de 2016. Campo de trigo, Malabrigo, Santa Fe, 21 de octubre de 2016. Bueno, pues ahí lo está mirando. Así que bueno, pues ahí usted lo puede descargar, lo puede ver. Y ahí lo tiene. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Pues les agradezco que hayan permanecido aquí con un servidor. Voy con sus comentarios y ya para finiquitar este hangout. Lucía Linares, Salvador Aceves, ¿es el planeta Nibiru? No lo sabemos. Jesús, si René Párez opinó lo mismo, son injustos. No, ok. Humberto, ¿qué representará ese círculo en Argentina? Mañana a las 3 de la tarde, tiempo del Centro de México, voy a estar conversando con Fernando Ortolá. Él le está dando seguimiento, ya lo están, de hecho ahorita lo debe estar todavía analizando. Mañana lunes a las 3 de la tarde, tiempo de México, voy a tenerlo en Hangout para que nos dé una explicación sobre qué interpretación a partir de la cenuítica se le puede dar precisamente a este crop circle que aparece en Malabrigo, en Argentina. Voy con más de sus comentarios. Y bueno, por acá tengo sus comentarios. Tenemos Rafael Flores. Saludos, Johanan. Gracias. Laus 2015. Habrá que preguntarle a Fer Ortolá mañana, 3 de la tarde, tiempo del Centro de México. René Paredes. Gracias. Asimov. Saludos, Johanan. Gracias por la información. No, gracias a ustedes por estar acá conmigo en estos hangouts. Tenemos a Katy Sinibiru. Sinibiru, la Tierra y la Luna se va de su órbita, ¿ok? Ana Vidal, ¿a qué se debe el título Fertilidad? Mire, yo cuando lo vi,
Lo primero que se me vino a la mente fue eso, ¿no? De la fertilidad universal, no sé. Pero si vemos algunos de los símbolos de las antiguas culturas, así representaban precisamente es el falo, es la fertilidad. Entonces, bueno, pues a lo mejor y podría ser. Ok, María de Lourdes, saludos, Johanna, duerme, José Mercado. Johanna, te admiro por tu dedicación, pues es una gran pasión para un servidor, es una pasión. Asimov, gracias, Johanna, por la información, gracias, Ana Vidal, gracias, Jesús, gracias, Johanna, saludos desde Charlotte, muchas gracias, Jesús. Nicolás Estrada, sos de Argentina, ok, Luisas, gracias por la información, la aprecio. Pablo, Johanna, ¿a qué se debe la anunciación de Barack Obama sobre la tormenta? Hay un hangout directo y dedicado exclusivamente a ese tema aquí en mi canal de YouTube. Ana Vidal, gracias. Carlos Cervantes, gracias, Johanna, por la información. Gracias a ti, Carlitos, por estar acá. Abraham, preliminar, sismo 5.7. Yo quiero agradecerles a todos ustedes que estén muy al pendiente de pues, los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas. Sabe usted muy bien que Carlos del Ángel nos dio información desde la semana pasada sobre este posible sismo. Y yo siempre, y lo manejamos siempre así como posible sismo de 7.6 grados, o sea, bastante fuerte. Se han registrado diversos, de diversas magnitudes. Entonces, bueno, pues hay que estar alertas. Estar alertas yo creo que es tomar conciencia de lo que sí y de lo que no pudiera ocurrir en los próximos días. Así que, bueno, pues ahí está. Eric, desde luego voy a tener a Carlos del Ángel en estos días, nuevamente aquí en el canal, para que nos vaya actualizando de esa información. Cecilia, saludos desde Perú. El próximo sábado estaré ya en Lima. El domingo, de hecho, déjeme presentarles el... Mire. Me mandaron el promo de mi conferencia, que mañana se lo presento porque no lo tengo descargado, mañana se lo presento, pero les voy a dejar aquí abajo el link para que ustedes puedan ver el promo ya de mi conferencia allá en Lima, Perú, el próximo, en una semana, exactamente en una semana, el día domingo voy a estar en conferencia. Yo los invito a todos ustedes que me miran de aquella parte del mundo, bueno, pues que me acompañen, que estén muy al pendiente de todo lo que, la información que les llevo, que es algo tremendo, algo, una conferencia bien bonita. Este martes voy a dar una conferencia en el Club de Rotarios de Atizapán, en el Estado de México, y bueno, pues ahí vamos a estar compartiendo muchos detalles. Se planea la creación y la construcción de un museo OVNI en este municipio. Entonces, bueno, pues mañana es un... No, el martes es un día muy importante para este proyecto. Y bueno, pues yo agradezco de verdad a las personas que me han invitado para estar ahí apoyando esta iniciativa. Juan Rodríguez, hola, buenas noches. Rubén Lozano, ¿alguien sabe la hora del sismo? No, nadie. Fernando Parra, hola, Johanna, hola. Emily, buenas a todos, llegué tarde. Cecilia, parece que este crop habla de la tormenta solar. No sabemos realmente, ¿eh? Lolita, Johanna, saludos. Muertos remamos, nos están informando que estamos preparados para... ¿Eh? No entendí. Rose, Johanna, te veo tenso, ¿no? Todo tranquilo. Eric Quiroz, gracias. Lucía, y mejor que liberen poco a poco, sí, desde luego. Katy, sí es cierto lo de los sismos y la actividad aumentó este sábado, domingo, pero esperemos no sea devastador. Don Vitamina, ¿por qué estas inteligencias no hacen más fácil de entender los mensajes? Mire, eso lo he dicho siempre, siempre. Si usted me ha seguido desde que hago Hangout, siempre he dicho, si estos seres nos quieren dar un mensaje, híjole, pues lo hacen de una manera tan complicada para que nosotros entendamos, porque pues eso qué, ¿no? O sea, ¿cómo saber qué es lo que realmente desean ellos informarnos, ¿no? ¿O qué mensaje nos quieren dar? Pues no sabemos. Ok, gracias a Lili Hostil, que siempre está ahí muy al pendiente. Diana, saludos, Johanna. Ayer sonó la alarma sísmica donde trabajo. ¿Es posible que fallen? Sí, se han registrado en varias ocasiones. Algunas son por mantenimiento, otras son porque se activa el sistema o algo sucede. Pero sí, Pegaso,
el video que compartieron en el grupo de las trompetas que se escucharon en Jerusalén. Ok, Holger Suárez, cada vez son más frecuentes los sismos en Ecuador. Han habido más de 2,000 réplicas del terremoto del 16 de abril. ¡Wow! Asimov Johanan, hoy se registró mucha actividad sísmica en Jalisco. Yair Johanan, tú eres un extraterrestre. Ya lo sabía. Daniel Mata, lo dijeron los de Simsamex. Ok, Rose, gracias. Ricardo, Johanan, felicidades. ¿Ya viste el anuncio de Nibiru por parte de Jaime Maussan? Sí, muy interesante, de verdad, bien interesante. Cecilia Chaya, saludos desde Perú, gracias. Me preguntan, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo primero que voy a hacer llegando a Perú? Tomar agua de chicha, así se llama. Entonces, bueno, pues, la chicha morada. Y es un agua riquísima, y no, yo siempre que viajo a Perú, es y también este refresco Inca Cola, así se llama, es un refresco amarillo, es muy delicioso. Gustavo Orozco, debe ser un gran evento, ¿tienes contacto con otros intérpretes o investigadores para que te den su punto de vista? Sí. En los siguientes días comienza a fluir. Mire, esta información surge ayer, comienza en las redes sociales. Ayer no pude hacer el hangout, pero hoy inmediatamente hablé con Andrea y a la primera oportunidad que tuvo de tomarme la llamada, bueno, pues abrimos el hangout. Y aparte también para que coincidiera con el horario que siempre utilizamos aquí para estos hangouts. Raúl José, si no se sabe lo que quieren decir esos seres, ¿por qué se asume que son mensajes negativos? No, pues no sabemos ni que sean negativos, ni que sean ni buenos ni malos, ni todo lo contrario. No lo sabemos realmente. Karina Johanan, saludos desde Ecuador. ¿Cuándo invitas a David Kanga? No tengo los datos de él, pero si ustedes me los proporcionan, inmediatamente me contacto con él, a ver si él desea regalarnos una entrevista. Fabricio, no hay refresco, es gaseosa Inca Cola. Allá le dicen gaseosa, en México se le llama refresco. Rocío, saludo y abrazo desde mi Querétaro, lindo Johanan, gracias. Edgar, hola Johanan, ¿qué recomendaciones da el ingeniero Secua para Colombia? Híjole, no lo sé, no le he preguntado si usted haya visto mis entrevistas. Ah, por cierto, esta semana, el miércoles, doy a conocer parte de la conferencia que dio el ingeniero Secua hace una semana, allá en este campamento conferencia que se hizo en su casa. Este miércoles doy a conocer. Y seguramente ahí creo que menciona algo de Latinoamérica, creo que sí menciona algo sobre algunos países de Latinoamérica. Estela Rodríguez, hola, ¿ya cambiaste tu lámpara? Sí, ya la cambié. Laura Rivera, saludos desde el centro del Chiquihuite, gracias. Qué novedad dio Sarita. Ay, de veras, ayer estuve con Sarita. A ver, mire, lo voy a presentar, ya no me acordaba. Mire, les voy a mostrar algunas de estas imágenes de Sarita. Bueno, ya las compartí en en mi Face. No, mañana se las presento, porque ahorita tengo que conectar ahí un disco duro, que es donde guardo toda la información reciente. Entonces, mañana en el Hangout, de hecho, no, ayer no hice resumen. ¿Por qué? Ah, porque llegué del campamento y me fui luego al 760 de la amplitud modulada a ABC Radio, porque tenía el programa. Espero que me haya escuchado. Ayer fue Fantasmas en las Escuelas. Tuvimos ahí a un profesor que nos habló de algunas de las historias que le tocó a él experimentar con algunos de los alumnos que ya habían fallecido y que de repente se aparecieron, ¿no? Déjeme decirle que el próximo sábado en Expediente Punto Cero nos vamos a dividir. Una parte del equipo se va a Xochitla, en el Estado de México. Es un festival del Día de Muertos, muy bonito, tremendo ese evento, y bueno, pues un servidor va a estar en Lima y vamos a estar enlazados a través de Expediente Punto Cero para compartir con todos ustedes pues todo lo que tiene que ver con el asunto del Día de Muertos. Yo no sé qué, si se festeje, qué es lo que se haga allá en Perú, pero por eso voy a estar por allá y le voy a preguntar a los compañeros investigadores para que me den más detalles sobre este asunto. Así que bueno, pues no se lo vaya a perder la siguiente semana porque va a estar bien interesante. Tenemos por acá, déjenme ver a quién tenemos. Uy, se cerró. Ok, aquí ya está. Citlali, saludos, enfrente del Chiquihuite en el Cerro de la B. Ah, ok, perfecto, muchas gracias por estar aquí. Norma, no lo pude escuchar, se trababa mucho la página. Oh. José Romero, creo que anuncian el eclipse solar que se verá completo desde Argentina. Puede ser, puede ser.
Tenemos, Lili dice, muchos se asustaron con el programa de ayer por ABC Radio. Pues sí, estuvo buenísimo, Luis David, saludos de Hermosillo, Sonora, gracias. Emanuel, hasta que te decidiste poner a seco el miércoles. Vivian, saludito para Argentina, manita arriba, sí, denle manita arriba, de favor, a todos ustedes denle manita. Bolo, hola Johanna, ¿qué opinas de los videos que ha publicado el canal de Nibiru? Se ven muy intrigantes, los dos soles, gracias, saludos. Ok, no lo he visto, pero lo voy a checar. Felipe Velaz, la tarde anterior al sismo de 1985 en Ciudad de México, el cielo y las nubes estaban en un tono rojizo, no se cumplió la alerta, pero sí en Guatemala, ok. Pablo Guerrero, ¿has oído hablar de Alaje, el pleyadiano que vive en la Tierra? ¿Es verdad? No he escuchado. Marley Amaya, Colombia. Ah, déjenme decirle, mañana lunes tenemos al contactado con seres extraterrestres que vive en Mérida, Yucatán, Yurek. Espérenme. Yurek Malak, mañana. A las 10 de la noche, tiempo del centro de México, tenemos al contactado con seres extraterrestres vía internet, Yurek, Malak. Así que no se vaya a perder mañana la entrevista, porque va a estar bien interesante y vamos a tener ahí todo lo necesario para que usted saque, Yurlen Malak. Lo vamos a tener aquí a Yurlen, él está en Mérida. Y bueno, pues vamos a platicar con él de su experiencia, de los mensajes, qué le han dicho estas entidades. Y bueno, pues contrastar también un poco con lo que nos dijo André Malak. Usted recordará y ver, bueno, si hay similitudes en las historias, si fue una historia completamente distinta. Mañana lo vamos a cuestionar y nos vamos a enfocar desde luego a los mensajes. ¿Qué le han dicho a él estas entidades extraterrestres? Bueno, pues viene... pues, ya sabe, a reforzar mucho, quizá lo que otros contactados han mencionado, no lo sabemos. Así que mañana no se lo pierdan. 10 de la noche, tiempo del centro de México, vamos a estar conversando con Yurlen Malak. Yurlen Malak, mañana a las 10 de la noche, tiempo del centro de México. Muy bien, pues ya me voy. Muchas gracias a todos ustedes. Estén al pendiente de mis redes sociales. Voy a compartir en unos instantes, bueno, pues el link del spot que ya está sonando en redes sociales de mi conferencia del próximo domingo allá en Lima, Perú. Y bueno, pues el asunto es de que entre todos, pues vayan corriendo la voz y los que tengan oportunidad de ir a esta conferencia, que es gratuita, es una conferencia gratuita en Lima, Perú. Bueno, pues vayan, conozcan el material que llevo y bueno, pues ya, ahí nos saludaremos y pues ya, para que entre todos formemos parte de esta insólita experiencia. Bueno, pues muy bien, pues ya nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Denle manita arriba, suscríbase a mi canal de YouTube, de favor. Y bueno, pues corra la voz. Ya somos más de 70,000 personas que estamos inscritas en este canal. Así que bueno, pues de favor, yo le pido que corra la voz y que estemos ahí muy al pendiente de lo que puede ocurrir en las próximas horas, en los próximos días, y que aquí, desde luego, sabrá usted que si es sobre el tema de los ovnis, aquí siempre va a encontrar esa información. Así que, bueno, pues gracias, nos vemos. Hasta la próxima.